Bueno, en realidad el 27 de septiembre nos estamos reuniendo muchísimos jóvenes para los jóvenes de Lima, del Callao, de todo el Perú que quieran venir, ¿no? Es un día completo en donde van a tener a todos los artistas. Está Adamo, está La Lazarita, está Radical People, está Sandrita Muente con su nuevo single, está La Compañía de Uno, Dance de Nosotros. Vamos a presentarnos luego de inaugurarnos como compañía formal. Y en realidad todo eso es Profundos Ángeles de Uno, que es la fundación que fundé hace 4 años y que venimos trabajando súper fuerte, súper duro. Hemos incorporado a 25 nuevos niños y necesitamos los fondos para eso. Y nada, por eso nos están apoyando todos estos artistas maravillosos y estamos contentísimos, agradecidísimos también de que participen en este proyecto, ¿no? Sandra, dime, ¿qué expectativas? Primero que nada, la adoro. Linda. Estoy súper contenta de poder ayudar en esta Expo Urbano. Hay que decir una cosa. Este 20 de septiembre va a haber un desfile de la selección de volei. Van a estar adelantando este Expo Urbano en el mismo mall que se está presentando. Va a ser a las 6 de la tarde, así que también vayan, chequéenlo y se van a divertir un montón para que el 27 vayan y se diviertan más todavía. Va a ser increíble. Está Adamo, está Lazarita, está Radical People, va a ir un desfile de modas, estoy yo ahí presentando mi primer single, está el grupo de Baña que van a bailar y la van a romper, nos van a dejar todos boquiabiertos. Entonces, en verdad, hay un montón de sorpresas y yo estoy contenta de que me hayan elegido a mí para que los acompañe, porque, ¿qué te puedo decir? Va a ser una experiencia increíble y apoyar al talento peruano y más que nada a los jóvenes peruanos siempre es importante para mí, entonces ahí estoy dándole duro y apoyándolos con todo. Cuéntanos de sus proyectos, D1, ¿cómo va? ¿Qué planes? Bueno, en D1, en realidad en la parte de la escuela, estamos inaugurando 2 nuevos salones, así que vengan, hay clases nuevas, estamos dando cosas como ballroom, belly dance, street jazz, nuevas clases. Está viniendo Víctor Rojas a dar masterclasses también, entonces no dejen de llamar, de venir, de entrar a la web. Y en realidad la mayor novedad es la compañía de uno. Estamos haciendo la audición 19 y 20 de septiembre y vamos a escoger a 20 chicos, ¿no? Que ya han sido preseleccionados, previo video. Y Sandrita, tú cuéntanos tu nuevo single, ¿cómo se llama? Mi nueva canción se llama No Te Voy a Esperar. Es un pop rock electrónico, está bastante chévere, la ha producido Diego Divoz. Está escrita por Fico Vice, que es uno de mis mejores amigos y también es un gran cantante que ya está por lanzarse también ahí al mundo de la música. Nada, contentísima, viendo para hacerle ya el video, para mandarlo a MTV, a Ritmo Son, a todos esos lugares. Quiero que suene y quiero que llegue lejos. Está entrando a la radio, este sábado está entrando a Viva FM. Entra el Versus, compite con otra canción que todavía ni siquiera sé cuál es. Y la gente tiene que votar por ella durante toda la semana para que el 19 digan cuál de las dos canciones ganó. Y bueno, si gana la mía, se queda sonando en la radio. Así que espero que me apoyen, por favor, que les guste. Y nada, va a estar ahí sonando, voy a presentarla en el Expo Urbano. Y el disco ya está para enero, así que nada, espero que también lo compren y que me ayuden con eso. Por favor, original, no a la pilotería, no a la violencia, todo paz, todo amor y apoya al talento peruano. Bueno, obviamente viste ayer Latinoamérica Idol, ¿qué te pareció? Monstruo, en verdad le deseo toda la suerte del mundo a todos los participantes que queden de todos los países. Espero que queden también participantes peruanos porque sé que los que han ido son súper talentosos. Chicos, saben que los apoyamos y los que no hayan quedado igual, seguimos apoyándolos y no pierdan jamás las esperanzas ni los sueños, ¿no? Siempre luchen por ellos. No dejen de venir al Expo Urbano 27 de septiembre en el Mall Aventura Plaza Colonial con Fawcett. Toda la juventud va a estar ahí, es un día para la juventud y van a estar artistas increíbles. Consigan sus entradas en Teleticket, que son 10 soles y bueno, nada, vamos a estar de 12 del día a 10 de la noche, así que no se lo pierdan, va a estar alucinante.